Extiendo un cordial saludo al secretario general de la OIT, el señor Holguín Xiao, y a cada uno de los ministros y representantes del gobierno de los países miembros y a los representantes de las agencias de Naciones Unidas, del sector privado, de la academia y de la sociedad civil. Aquí presentes y siendo este un espacio para co-crear políticas que nos permitan maximizar los beneficios y aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos de la cuarta revolución industrial, estamos presentes. La transformación digital seguirá innovando y creando nuevos modelos de consumo, producción y negocios, y además de aumentar la productividad y maximizar el bienestar social de los usuarios, estos cambios contribuyen a acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, así como a fomentar el crecimiento económico, el empleo, la inclusión y la sostenibilidad ambiental. En este entorno, la transformación digital en el mundo será el resultado de la articulación entre esas estrategias empresariales, las políticas públicas y el trabajo conjunto entre las naciones para orientar esa digitalización hacia un desarrollo basado en los principios de igualdad, sostenibilidad y respeto por los derechos humanos, así como el cuidado del medio ambiente. Recientemente, nuestro presidente, el señor Iván Duque Márquez, introdujo el concepto de sostenibilidad, el cual busca establecer la sostenibilidad como un propósito, haciendo de la tecnología su principal aliado. En ese sentido, Colombia, y con el objetivo de impulsar la transformación digital y la reactivación económica, después de la pandemia COVID-19, hemos venido promoviendo la generación de nuevos modelos de negocios a través de programas de adopción de tecnologías para las MIPYMES, para las pequeñas y medianas empresas, capacitaciones en habilidades para la cuarta revolución industrial, entre otras. Y nos ha permitido entonces que optimicemos el uso de recursos y que de esta forma reduzcamos las emisiones de CO2 en el país. De la misma manera, desde Colombia hemos venido implementando una serie de estrategias encaminadas a impulsar la apropiación y el empoderamiento digital de toda la población. Contamos con programas para la generación de contenidos también que ayuden a generar ingresos en las mujeres, así como programas de apropiación digital focalizados en niños, niñas y adolescentes y personas con visiones de discapacidad, para formarlos en ciencias de datos, programación y disciplinas STEM. De otra parte, desde Colombia, en materia de conectividad, hemos venido contando con una agenda muy ambiciosa que busca reducir la brecha digital en cada rincón del territorio nacional, especialmente en zonas suburbanas y rurales, que nos permitan lograr la inclusión social a través de la apropiación de las tecnologías. Desde Colombia, estamos comprometidos con facilitar a los ciudadanos su interacción de las entidades públicas y optimizar la labor del Estado a través del fortalecimiento e implementación de herramientas de gobierno digital que garanticen la eficiencia en estos procesos y aumenten la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Seguiremos trabajando incansablemente para construir un país más conectado, con equidad y más oportunidad para todos. Por último, queremos reafirmar nuestro compromiso con el trabajo que se realiza en el marco de la UIT, para desarrollar políticas que permitan implementar tecnologías de la información y las comunicaciones nuevas y emergentes, que nos permitan cerrar brechas digitales entre los países miembros y garantizar un desarrollo sostenible a nivel mundial. Muchísimas gracias.